¿verdad? Para que ellos sepan exactamente lo que se va a hacer desde hoy hasta junio y así empezar a trabajar todos juntos para que podamos tener una selección más que competitiva. Bueno, profe, hay que entrar en esa dinámica. Al final sabemos que las fechas FIFA son las que se respetan y en ese sentido no tendría que existir ningún tipo de oposición. No, y básicamente, mira, te quiero decir algo, Carlos. Yo creo que lo que pasó el año pasado, hubieron bastantes cosas que como que había una pared entre la primera división y nosotros, ¿no? Pero creo que eso ya se aclaró bastante con ellos. Yo tuve una reunión con todos y la verdad que nosotros como parte de la operación estamos dispuestos a trabajar con ellos y ellos también con nosotros, porque al final te voy a decir una cosa, si vamos a tener la oportunidad de ir al Mundial, tenemos que estar por lo menos unidos en ese sentido, ver la visión que tenemos de clasificar al Mundial, porque eso ayudaría a la selección, a los jugadores y a los clubes. Profe, el viernes después de la reunión con los presidentes de Primera División, usted no tenía la certeza de qué jugadores de medio local podían venir por el tema de lesiones. Veo en este momento aquí en el hotel a Brian Tamaca. ¿Cuál es su condición? Bueno, Brian, después del partido, el viernes pasado, el doctor de nosotros, Tito Guerrero, lo vio, le hizo un examen para estar seguro que no había ningún tirón ni nada. El examen salió positivo. Tamaca jugó ayer los 90 minutos. Entonces, eso nos indica pues, que él está bien. En el caso, me habían preguntado, en el caso de Bonilla. Bonilla no estaba convocado. ¿Okay? Pero también lo vi jugar ayer. Y yo hablé con el presidente Hernández, Pedro, ¿verdad? Y le expliqué que también había una posibilidad que si las visas se tardaban, que era bastante difícil que vinieran los jugadores. Entonces necesitábamos un 9 y por eso él se le llamó. Y también Nelson, mira, Nelson es uno de los jugadores básicamente que trabajan por sí solos ellos para mantenerse. Y como te digo, lo vi jugar el domingo y entró muy bien. Así es que él por eso está acá, no porque él no estaba en la prelista, porque quería darle más oportunidad a que él se condicionara con Alianza. Pero dadas las circunstancias, tuvimos que llamarlo.